saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos al programa Segorbe por ti. Hoy estamos con la concejala Marisa López, con la cual vamos a tratar muchos temas, sobre todo en el ámbito cultural. Llegan ya las fiestas de casi todos los pueblos, por lo tanto las actividades culturales, digamos que se dejan a un lado para dar paso a las festivas, pero hasta el momento, actividades culturales muchas, muy variadas y sobre todo en la calle, porque ya a la gente, Marisa, le apetece salir a tomar la fresca, que decimos aquí, y a disfrutar de la amplia actividad cultural y muy variada también, tenemos que decirlo, que ha habido hasta el momento, ¿no es así? Bueno, hola, muy buenas. La verdad es que yo creo que es necesario recordar todas estas actividades que a lo largo de lo que llevamos de verano se han ido celebrando, porque además de la gran participación de público que hemos tenido, lo que nos hace estar muy contentos, porque quiere decir que las actividades interesan y que gustan, han sido extraordinarias. Y creo que debemos de sentirnos muy orgullosos y muy contentos del talento que tenemos aquí en Segorbe y en la comarca, y debemos de decirlo. Voy a hacer un poquito de repaso, porque ya te digo que creo que es importante hacerlo. A finales de junio tuvimos la gala para hacer la muestra del trabajo que realiza la Escuela de Danza de Inma Muñoz, que debemos de felicitarlos porque este año cumplen ya 10 años de actividad, lo que es pues importante para una escuela en un municipio como Segorbe que tenga ese recorrido. Y bueno, y esto es el fruto del trabajo, ¿no? Del esfuerzo y sobre todo de la pasión que tienen los bailarines y las bailarinas de aquí de Segorbe y de la comarca. Bueno, una pasión por la danza que yo también comparto, pero que bueno, yo como espectadora. La verdad es que la escuela lleva el nombre de Segorbe a diferentes pues, lugares de nuestro territorio, de España, pero también a países de Europa, siempre no solo mostrando su talento y su baile, sino que también cosechando grandes éxitos. Por lo tanto, felicitar a la escuela, a todas las personas que forman parte de ella, directora, profesorado, a las familias por el esfuerzo que hacen y sobre todo a los bailarines y a las bailarinas por ese trabajo extraordinario que realizan y bueno, pues las alegrías que nos dan. A finales de junio, como te decía, tuvimos la muestra en la que nos enseñan el trabajo que realizan durante todo el año. Y también a continuación hicieron un musical de Annie, donde el elenco de actores y bueno, de músicos y de cantantes eran todos alumnado de la escuela. Por lo tanto, no solamente están abarcando la parte de danza, sino que están abarcando también esa parte de los musicales que tanto gusta y tan buena acogida tiene aquí en Segorbe. Y a continuación, al fin de semana siguiente, pues con el pasacalle que nos tiene ya acostumbrados, ¿no? Una tradición, la Big Band, la Dixieland, empezamos con ya la decimosegunda edición del Festival de Jazz y de Música del Mundo de la ciudad de Segorbe. Este año ha sido un éxito, como decía antes, de participación. Los artistas y los grupos que han venido pues eran unos grupos extraordinarios. Contamos después del pasacalle con la actuación, con el concierto de un cuarteto, que la verdad es que fue un espectáculo muy íntimo y que tuvo una gran acogida, y que al día siguiente volvieron a actuar con ya la Big Band, la del Alto Palancia, y fue bueno, un concierto precioso que nos dejó momentos inolvidables. Yo qué voy a decir, ¿no? De los chicos del jazz, ya lo hemos dicho mil veces, la alcaldesa y yo somos fans de ellas, son unos músicos de muchísima categoría y por lo tanto estamos muy contentos de la celebración de este festival. Y bueno, tengo que anunciar que dentro de poquito volveremos a poder disfrutar de ellos, ya que el día 24 de agosto vuelven a tener la actuación, que ya también es una tradición, en el Botánico Pau, para anunciar ya nuestras esperadas fiestas. Y continuamos con conciertos que han sido un éxito. Tuvimos el concierto de los Helios,
Fue un concierto extraordinario, un concierto que, como ellos ya explicaron, ese día se había realizado en el mes de diciembre en el Teatro Serrano para recaudar fondos para Cáritas, para que continúe haciendo esa labor tan importante y tan necesaria que hace esta asociación. Y bueno, y viendo la magia que se creó en el Teatro Serrano, las ganas que la gente tenía de bailar y de disfrutar, pues decidimos que sería extraordinario volver a celebrar este concierto en este lugar emblemático para nosotros, que es el Botánico. Y la verdad es que volvió a ser un éxito. Yo quiero agradecerles que acogieran con tanto entusiasmo esta propuesta que les hice, y bueno, actuaron los Helios y acompañados, igual que en el concierto anterior, de una serie de amigos. El concierto era Helios and Friends, eran músicos de aquí de la comarca y también de la provincia. Y bueno, pues pasamos una noche inolvidable, donde la gente acudió con muchísimas ganas de disfrutar y de bailar. Y yo espero que este, bueno, esto yo no se lo he dicho a ellos, lo voy a decir aquí, les lanzo, Santa, esta propuesta. Espero que no quede como un concierto puntual, sino que formen parte de los próximos años, de estas noches de verano, que, como tú decías, apetece tanto ya hacer espectáculos y salir a la calle y disfrutar de este entorno maravilloso que tenemos en Segorbe. Y bueno, no habíamos dejado de bailar y de disfrutar en este concierto, y a la semana siguiente volvimos a tener otro estupendo concierto, en esta ocasión con la Orquesta La Comercial, donde uno de nuestros músicos maravillosos, que es Javier Llopis, forma parte de esta formación, y bueno, nos propuso hacer esta actuación, y también pues fue un acierto. Quiero felicitar a Javier y también felicitar al resto de los músicos por el ambiente que crearon. Lo unimos a lo que suele ser la reunión de los amigos del baile, que hace normalmente también una noche de verano una cena, donde en esta ocasión pues nos juntamos más de 200, cerca de 300 personas, y bueno, el ambiente y la compañía no podía ser mejor. La verdad es que es un espectáculo ver bailar a los amigos del baile, son unos bailarines excepcionales. Y bueno, pues como te digo, ese ambiente festivo, ese ambiente tan, tan agradable, pues hizo que hasta los que, como yo, no tenemos ni idea de bailar, pues nos lanzásemos y por lo menos pasásemos una noche genial. Vuelvo a decir, agradecer a los músicos, felicitarlos por la gran actuación que tuvieron, sobre todo a Javier, en que pensase en Segorbe para traer esta actuación, y agradecer también a la asociación y sobre todo a la Junta por el cariño que siempre pues tienen con nosotros. También, aparte de la comercial con Javier Llopis, tuvimos hace muy poquito unos grandes saxofonistas de toda la comarca y de fuera de ellas. Es un festival también de saxo que lleva muy pocos años, pero cada vez va teniendo más participación, porque a todo el mundo nos gusta también escuchar el sonido del saxo. Tercer encuentro este año de saxofonistas del SAC UP. Ya hace, pues, evidentemente 3 años que Ángel Martínez y José Vicente Catalá, representando un poco a la Junta, vinieron a proponerme esta iniciativa. Pues, por supuesto, iniciativas tan interesantes como estas, el Ayuntamiento siempre las acoge, las apoya. Y lo que tú dices, empezó como un encuentro para los saxofonistas de aquí de la comarca, de Segorbe y de la comarca, pero viendo la proyección y la gran acogida que tenía, pues se ha ampliado a que puedan participar saxofonistas tanto de todas las edades como de cualquier procedencia. De hecho, este año hemos tenido de aquí de la comarca y en total hemos tenido 57 participantes, pero no solamente de aquí, sino que del resto de la comunidad, y también vino una persona de Madrid. Este encuentro surge con el objetivo de crear, pues, espacios y momentos donde los saxofonistas puedan pues, aprender, puedan también compartir, ¿no?, y puedan tener esa inspiración mutua que surge en estos momentos tan, tan interesantes. Quiero agradecer a las personas que vinieron invitadas, a Clara Juan, a Quique Berenguer,
que igual que el año pasado, que vino latino, y que bueno, ellos comparten con los participantes todo lo que ellos saben y que enriquece muchísimo a las personas que acuden a este encuentro. Agradecer también a las personas voluntarias que vinieron a colaborar, que eran también grandes músicos de aquí de la comarca, porque para organizar luego los conciertos que se realizan, no solamente puede haber el instrumento del saxofón, sino que necesitan pues una base. Entonces hay músicos de aquí que se ofrecieron voluntariamente y que nos ayudaron a que todo saliese maravilloso. Y luego agradecer sobre todo el compromiso, el trabajo que hace la Junta y que bueno, pues al final el resultado ha sido tan positivo y tan enriquecedor como hemos visto. Yo creo que ha sido una actividad que todo el mundo ha salido muy contento y que ellos saben que desde el Ayuntamiento pues continuaremos colaborando y apoyándolo en lo que ellos necesiten. El sonido también del Festival Coral, de la música coral, también se dejó oír durante varios fines de semana en el municipio de Segorbe. Mucha participación igualmente y cada año invitados de más alta categoría. Por lo tanto, sorprende a todo aquel el que va, que cada año tiene más espectáculo, mayor afluencia de gente que está esperando, como agua de mayo, que se suele decir, este Festival Coral. Pues la verdad es que vemos como el público va aumentando, lo que nos hace estar muy contentos, y también vemos que viene muchísimo público de fuera, que al final lo hemos dicho muchas veces, que queremos que la cultura sea también un atractivo turístico, un atractivo, una excusa para venir y conocer Segorbe. Y vemos como hay muchísimas personas que esperan, como tú dices, preguntan, se interesan por las fechas del festival y luego acuden y cómo lo disfrutan. Este año se celebra ya 40 años de este festival, lo que bueno, pues nos alegra, nos hace estar súper orgullosos poder conmemorar ya estos años. Que pues gracias al trabajo de muchísimas personas se ha conseguido que tenga esta duración. Y como tú decías, que cada año la calidad de los grupos, bueno, pues no quiero decir que se supera, porque todos los grupos que hemos tenido son buenísimos, pero sí que la acogida que tenemos. Gracias al esfuerzo de todas estas personas que de una manera u otra, ayuntamiento, instituciones, directores, por supuesto juventudes musicales de las que hablaré luego, pues hemos conseguido que a la ciudad de Segorbe vengan artistas, vengan coros de primera categoría y que, vuelvo a decir, enriquecen la cultura segorbina. En especial darle las gracias a Juventudes Musicales, porque ha conseguido que año tras año vengan grupos tanto nacionales como internacionales, y la verdad es que comparten con nosotros y nos contagian esa pasión por lo que es la música coral. Desde ya hace unos años decidimos que el festival se dividía en dos partes. Ahora en junio hemos celebrado, este fin de semana pasado, la primera parte con la actuación de dos grupos excepcionales. Uno era vasco y el otro era de Aragón. Y ya en octubre volveremos a contar con tres coros, entre ellos el más esperado por todos nosotros, que es el de Juventudes Musicales, y donde también se hará público y se hará el estreno. Bueno, en este iba a decir el estreno absoluto, pero no, porque en este año no hay estreno, ya que el premio del año anterior se quedó desierto. Es un premio con muchísima categoría, donde el jurado son personas, bueno, pues dedicadas a esto y con muchísima relevancia en el mundo de la composición coral, y entendieron que no se podía dar el premio si las obras no estaban a la altura. El jurado se reunirá en octubre, yo los acompaño, yo no opino, solamente escucho, que para eso están ellos, y bueno, y espero que este año sí que tengamos ganador. Ya te digo, dentro de esa segunda parte del festival es donde daremos a conocer el nombre del ganador, en este caso, si lo hay, que esperamos que sí. Muy contentos con el festival, ya te digo, un orgullo, y sobre todo poner en valor el trabajo que durante estos 4 años todas las personas que han estado trabajando para que este festival sea un referente. Y no es fácil cumplir 40 años en un festival,
y hacerlo además con las expectativas que tenemos, que es que continúe y que continúe igual de extraordinario que hasta el momento. Pues cambiamos de movimiento artístico y nos vamos a la pintura y a la escultura. Hace muy poquito también sabemos quiénes han obtenido los premios Ciudad de Segorbe, esos grandes escultores, esos grandes pintores que tenemos en la comarca, en Segorbe, fuera de ella, también con muchísimos años de antigüedad este premio Ciudad de Segorbe, y que vuelve a acoger numerosas obras de arte que el jurado, yo creo que lo debe tener difícil, no, casi imposible dar un premio y no dejarse otro atrás. Complicado, ¿verdad, Marisa? Qué complicado es. Yo también formo parte del jurado. Tenemos pues personas que están tan preparadas, ¿no?, para valorar estas obras que se presentan, que en esta ocasión han sido 75, tanto de pintura como de escultura. Cada vez, y estamos muy contentos, vemos que hay más participación de artistas que se dedican a la escultura. Durante unos años había bajado bastante las obras que se presentaban, pero hemos visto cómo vuelven a presentar este tipo de obras. Bueno, contamos con Manolo Rodríguez, escultor de la comarca, nuestro admirado Manolo. Vino Nuria Felip como representante de la Diputación, David Montolío, Vicente Martínez, el ganador de la edición pasada del premio Camarón, Sergio Rocafort. También tuvimos, no quiero que se me olvide nadie, Rafa Ardit, pintor de aquí de Segorbe, artista, y luego mi compañero Ricardo Pascual, y por supuesto Pilar y Rafa como miembros de, bueno, ellos como secretarios formando parte del jurado. La verdad es que lo que tú dices, la calidad de las obras y el volumen de las obras hace que sea muy difícil tomar la decisión, pero al final ya conocemos el nombre de los ganadores de esta edición, que como tú dices, vuelve a ser una edición, cumplimos 80 años, es increíble, ¿no?, que en Segorbe hables de concursos, de premios, de 40, de 50, de 80 años, lo que es un éxito y debemos felicitarnos por conseguirlo. Y bueno, pues estas obras se exponen durante la semana, empiezan el 1 de septiembre hasta el 15 de septiembre, durante la celebración de nuestras fiestas patronales, y yo invito a todas las personas a que acudan y que disfruten de ellas. Yo creo que es una experiencia recorrer la sala Camarón y poder ver, interpretar y disfrutar de esas maravillosas obras, que de verdad merece la pena acudir y conocerlas. Algo de lo que también hemos disfrutado son de las fiestas del barrio. Ojalá vuelvan todas las fiestas de todos los barrios, una tradición preciosa que no se tiene que perder con el paso del tiempo. Algunas han desaparecido, otras han retornado. Una de ellas, las de la Plaza del Ángel, que hace muy poquito también han finalizado sus fiestas. Van a empezar este fin de semana. ¿Comienzan Santa ahora? Sí. Son unas fiestas que se organizan por parte de los vecinos y de la Plaza del Ángel y de las calles adyacentes, y por supuesto de la Concejalía de Participación Ciudadana, que como ya sabéis, el concejal es Ricardo Pascual. Ya está todo organizado y preparado. Y bueno, por supuesto, desde la Concejalía de Cultura colaboramos para que estas fiestas sean todo un éxito. Tenemos este viernes por la noche ya una representación teatral que es para el público familiar, donde pues el teatro, la danza y la música se inspira en el mito de Cerecede. Hemos buscado un espacio que yo creo que es muy bonito para hacer esta representación, que es el Paseo de Sopeña, a la altura de la fuente de la oración del árbol, y es a las 10 de la noche. Pues lo que hablábamos antes, salir con estas noches calurosas, ¿no?, que estamos pasando, y además disfrutar de un buen espectáculo, pues es importantísimo acudir y apoyar estas fiestas que, como tú decías, no debemos de perder. Desde el equipo de gobierno, para nosotros es fundamental apoyar a los barrios, apoyar las fiestas y a sus vecinos para que sigan teniendo estas tradiciones que tanta alegría da a estas zonas del pueblo y que con tanto cariño y con tanto entusiasmo preparan ellos. Y el fin de semana continuará con actos, continuará con talleres preparados y organizados para el público más infantil, siempre también pensando en las familias,
Contamos con la actuación, con el concierto de la Orquesta Perpiñán. Y bueno, y el domingo ya celebramos la misa y la ofrenda al Ángel Custodio, que está en la plaza donde participan las cortes y las damas y las reinas, que ya están ahí a punto de finalizar este estupendo año que han terminado y que bueno, que sé que acuden a estos actos ya pues pensando que son los últimos con muchísima ilusión. Así que desde aquí invitamos a todas las personas, que no solamente son fiestas para los vecinos que viven en esa zona, sino que son fiestas para todo el pueblo y para los pueblos vecinos. Y que bueno, es una excusa más para visitar y para disfrutar de nuestro casco antiguo. Pues así es, este fin de semana aprovechen y visiten esa zona del pueblo que siempre recorre un poquito la brisa, como es la Plaza del Ángel y también el Paseo de Sopeña. Vamos a hablar de flores, Viles en Flor, ¿saben ustedes lo que es? Pues es un concurso muy bonito en el que participan varias localidades y ganan premios por engalanar sus calles con flores. Algunos municipios de la comarca del Alto Palancia ya tienen algunos premios, como Higueras, Valle Almonacid e incluso Segorbe, que se ha unido hace poco, pero ya estas pasadas navidades obtuvo un premio por ese engalanamiento con la flor de Pascua en varias zonas del municipio de Segorbe. Y yo creo que quedó tan bonito y quedó tan bien que dicen, pues vamos a seguir participando, ¿no es así, Marisa? Bueno, pues como tú dices, es un... ya no tanto por los premios, sino por lo que supone, ¿no?, formar parte de este proyecto, de esta iniciativa que es Viles en Flor. Hay participación de muchísimos premios, ya lo que se intenta es pues fomentar, ¿no?, potenciar las zonas verdes, también la educación ambiental y sobre todo el compromiso y el valorar y cuidar el entorno que tenemos. Nosotros nos adherimos ya en la pasada legislatura. Y este año, pues mira, nos lanzamos y dijimos, vamos a participar en el concurso que hacen solamente para Navidad, como tú dices, adornando diferentes zonas de Segorbe y también de las pedanías de Cárrica y de Villatorcas con la típica flor de Pascua. Bueno, cuál fue nuestra sorpresa y alegría, que recibimos el premio, lo que nos hizo pues muchísima ilusión y muchísimas ganas de continuar, aunque el objetivo de este equipo de gobierno es apostar por las zonas verdes, que ya vemos que son necesarias y bueno, lo que nos ayudan, ¿no?, a combatir este calor excesivo que estamos sufriendo estos días. En esta ocasión quisimos participar solamente en Segorbe porque, bueno, siempre somos muy ambiciosos y queremos llegar a, por supuesto, nunca olvidarnos de nuestras pedanías. Lo que pasa es que nos explicaron, a ver, cuidado, porque si vais a continuar participando no nos lo podéis enseñar todo de una vez, porque ya no tendremos nada que ver y porque tampoco las visitas pueden ser muy largas. Entonces decidimos enseñarles varios espacios que son, bueno, pues yo creo que lo mejorcito que tenemos en Segorbe, que son la Glorieta. Quedaron maravillados de ver nuestra Glorieta y también el Paseo de Sopeña. Y decidimos participar apostando por la participación ciudadana, participando, lo repito varias veces, en la participación ciudadana. Entonces nos pusimos en contacto con el colegio Pintor Camarón, con el cole público que tenemos en Segorbe, porque yo soy conocedora del trabajo que están haciendo desde allí, creando espacios como jardines, como huertos escolares. También están, y hace poquito han recibido un premio, trabajando por el reciclaje, por conseguir residuos ceros, y ya te digo, han sido premiados, lo que nos alegra muchísimo. También están trabajando en poner en marcha un aula de la naturaleza. Entonces, pensamos que era interesante enseñarle al jurado, en esta categoría de participación ciudadana, cómo desde pequeños se está ya concienciado y se está haciendo un trabajo tan bonito y tan interesante como está haciendo el colegio. La verdad es que quedaron encantados porque contamos con la compañía de la directora, a Ana, a la que se lo quiero agradecer, pero también con el alumnado de sexto de primaria, que nadie podía haberlo explicado tan bien como ellos. Se metieron a jurado en el bolsillo. Y luego también aprovechamos la asociación Intramuros, que siempre está dispuesta a colaborar
con el ayuntamiento. Ellos ya tienen algunas zonas en las que habitualmente tienen plantas y tienen flores para engalanar, ¿no? Y para hacer más atractivas estas preciosas calles de nuestro casco histórico. Y pusieron unas poquitas más, también el ayuntamiento hizo la compra de algunas plantas para ayudar, para lograr que ese paseo fuera todavía más atractivo. Y también volvimos a decorar con estas plantas con flores que hacen, pues alegran la vista de los paseantes, la escalinata de la catedral, que tiene muy buena acogida, todo el mundo que pasa pues comenta lo bonito que ha quedado, y las jardineras de nuestra plaza del ayuntamiento. Pasamos una mañana súper agradable. Tuvimos la visita de Rosa como representante de la Asociación de Vieres en Flor, de Blay, que vino por parte de la Diputación, de María Pedro y de Raúl Aznar, a los que les agradezco además todos los consejos y todos los detalles que nos comentan para seguir avanzando. Nos acompañó, como no podía ser de otra manera, Manolo Martínez. Y bueno, pues dentro de poquito, en octubre, ya tenemos esa gala donde seremos conocedores de si hemos recibido algún galardón. Ellos los galardones los dan en forma de flor. Pues, ¿qué vamos a decir? Si recibimos algún galardón, mejor que mejor. A todo el mundo nos gusta tener premio, pero yo ya me siento súper contenta y satisfecha de cómo se discurrió esa jornada, sobre todo de la ayuda de la asociación, de la implicación del colegio, y de ver que poquito a poco vamos consiguiendo que hayan zonas verdes y transmitiendo esa necesidad de cuidarlas y de respetarlas, ¿no? De comprometerse a la población. Pero bueno, ya os contaré si hay premio o no. Vamos a animar a todo el mundo que siga engalanando sus calles con plantas, que no entorpezca en el paso, pero es algo muy bonito y que siempre se ha hecho y que obviamente es del gusto de todos los paseantes, admirar esas bellas flores, esas bellas plantas que nos encontramos por algunas calles. Cambiamos de tema y vamos a hablar de las mejoras de los parques infantiles, parques que con el paso del tiempo obviamente se estropean, pero también algunos pues tienen que aguantar el gamberrismo semana tras semana, mes tras mes, y es muy triste pues que haya un grupo de personas que atenten contra columpios de niños. Los niños obviamente necesitan los columpios para pasar su tiempo libre, y es un fastidio que ellos, cuando llegan con sus papás, verlos rotos. Entonces el ayuntamiento pues se tiene que hacer cargo de ello, así que en un principio hacemos un llamamiento, por favor, que cuiden todo aquello que se arregla para que dure el mayor tiempo posible. Pero aún así se ha trabajado, bueno, creo que en casi todos o en todos los parques infantiles. Para nosotros la infancia es una prioridad, y los espacios donde ellos juegan, donde ellos acuden, que suelen ser los parques infantiles, pues tenemos ese compromiso de ir creando nuevos espacios y sobre todo manteniendo los que tenemos. Los espacios, los parques son fundamentales, como tú decías, para su diversión, pero también para su desarrollo. Y has hecho muy bien, que no sea yo solamente la que tenga, que no sea solo el equipo de gobierno, que tenga que recordar lo importante que es cuidar, ¿no? Y respetar cualquier mobiliario o cualquier espacio, que al final es de todos, y que si pues lo rompemos, lo estropeamos, lo pagamos entre todos. Parece que es el ayuntamiento el que paga, pero el ayuntamiento paga del dinero de los segorbinos y de las segorbinas. Cuando tú dedicas un dinero en reparar algo que ya estaba, pues ya no tienes este dinero para hacer nuevas actuaciones. Para nosotros, ya te digo que es una prioridad que los espacios donde acude la infancia sean espacios agradables y sean espacios seguros. Así que estuvimos haciendo actuaciones en diferentes parques, como tú comentabas, Santa. Ampliamos lo que es el Parque de la Constitución. Ya se compró en la legislatura pasada, mi compañero Pepe Muñoz y la alcaldesa adquirieron a través de una subvención juegos nuevos, juegos más modernos,
que se han colocado en el Parque de la Constitución. El Parque de la Constitución es un parque que está súper solicitado por las familias y es verdad que hay veces que hay aglomeraciones de gente y queríamos que pues, el espacio fuese más amplio para que se pudieran repartir. Se han puesto todos los juegos nuevos, como digo, juegos mucho más modernos y adaptados a las necesidades de que tenemos hoy en día. Se ha puesto también un suelo que protege de las caídas, aunque bueno, pues los niños y las niñas, como nos ha pasado a nosotras, se caen y eso es inevitable. Y luego también hemos puesto diferentes elementos de seguridad. Yo ya comenté aquí, quiero recordar esto por también ampliar un poquito la información, que las familias, yo creo que también un poco por esa saturación de personas que habían en ese parque, lo recibían como un sitio peligroso. Es verdad que luego no tenemos datos para decir que es un parque peligroso, pero por nuestra parte siempre escuchamos lo que se nos dice e intentamos dar solución. Nos hablaron de poner unas puertas. Yo ya dije que no era nada partidaria de las puertas porque tú confías en que la puerta esté cerrada, entran personas, entran niños y eso puede en un descuido dejarla abierta y sí que provocar un accidente. Entonces lo que pusimos es lo que se llama los burladeros, que evita que el niño o la niña pueda salir directamente a la calle, pero no mantiene el parque cerrado. Y sí que una puerta que era bastante amplia, sí que esa la cerramos del todo, de manera que solamente se podía abrir cuando tenía que hacer algún tipo de actuación la brigada, como volver a poner tierra, con el tractor, vale. Hay veces que, a pesar de querer hacerlo muy bien, pues las cosas no resultan tan bien como queremos y se puso en contacto conmigo una persona que su nieta va en una silla de ruedas y me dijo, ha sido un error cerrar esta puerta porque, claro, nosotros veíamos que sí que habían rampas, por lo tanto el parque era accesible, pero yo entiendo que es complicado una persona mayor empujar una silla de ruedas. Y bueno, la verdad es que yo personalmente, que soy súper sensible con ese tema, me disgusté y dije vamos a buscar solución inmediatamente. Por lo tanto, lo que hemos hecho es que esta puerta, que en un principio no se podía abrir, ahora sí que la hemos hecho que se pueda abrir. De manera que cuando llegue una persona con movilidad reducida o que va en silla de ruedas, pueda acceder a ella. Y luego ya la responsabilidad de las personas que utilizamos ese parque para que la puerta siempre se mantenga cerrada y no tengamos que lamentar pues, que se escape algún niño. También hemos cambiado todo lo que es la valla, una valla que ya comentaba que continuamente se llevaban los tablones de madera y la hemos puesto pues como tocan los parques infantiles, de color, porque deben de ser espacios alegres y espacios que inviten a estar a gusto en ellos. Hemos reparado algunos de los juegos del Parque de la Tirolina y también en el Parque de la Constitución teníamos, por lo que decías tú de lo importante que es respetar el mobiliario y los juegos, teníamos un columpio que era adaptado para niños y niñas con discapacidad. Se hacía un mal uso de ese columpio. A veces pues los adolescentes pues, con las ganas, ¿no?, de divertirse y bueno, todos hemos sido adolescentes, piensas poco en las consecuencias, se subían varios de ellos y el columpio estaba continuamente roto. A mí me parece muy triste que llegue un niño, una niña con discapacidad que lo quiera utilizar y que continuamente se lo encuentre roto. Es verdad que ya te digo que ellos a veces no piensan en estas cosas, que seguramente tampoco no me estarán, no sé si serán espectadores de este programa, pero sí que las familias me estarán viendo y es obligación nuestra cuando salen nuestros hijos y nuestras hijas a la calle, además del típico ten cuidado, respeta, ¿no? Respeta el mobiliario, respeta los juegos. Tenemos que ser nosotros los que eduquemos a nuestros hijos. Seguro que si lo decimos, ellos cuando vayan a hacer, que no es que sean actos vandálicos, que a veces también tenemos, sino que a veces es simplemente eso, las ganas de divertirse, pues se lo pensarán. Como me habían solicitado un columpio para adaptado en la zona de Sopeña, pues lo que vamos a hacer es trasladarlo a esa zona, donde yo espero que se respete y que se pueda utilizar.
Otra zona que queríamos actuar es en la explanada de la estación. Allí teníamos un columpio y un muelle que ya llevaba muchísimos años, que estaba bastante deteriorado. Entonces, se han arreglado, que ahora explicaré un poquito cómo hemos hecho esas actuaciones, y también se han colocado varios juegos de estos tradicionales. Un tres en raya, que no sea solamente llego y me columpio, sino que pueda interactuar con otros niños, y un samborí. También pensando que no hace falta que tú te lleves ningún material, ni tan siquiera cuando vas a jugar a fútbol te llevas una pelota, pues aquí no, cogiendo unas hojas y unas piedras que hay alrededor, puedes pasar un rato divertido con otros niños jugando tanto al tres en raya como al samborí. Y también hemos puesto los juegos, los aparatos biosaludables. Esta actuación se ha hecho tanto desde la Concejalía de Parques y Jardines como Vicente Herbás desde Sanidad y Vicente Volumar desde sus concejalías. Es una zona donde tú puedes salir a pasear, puedes ir con niños pequeños, puedes ir solamente, hay gente que camina por esa zona y de paso pues practicar un poquito de deporte, que como vemos nos hace también para nuestra salud. En este momento, pues con el calor que hace, no es recomendable hacer ejercicio a las horas de sol, a primera hora, a última hora, y luego durante el invierno pues sí que apetecerá allí al solecito hacer ese tipo de ejercicio. Estas son las actuaciones, que creo que las he dicho todas, que hemos realizado, y aparte, para el mantenimiento de estos parques se ha hecho un contrato con una empresa que se dedica a eso, que va a venir una vez al mes y va a cambiar pues todo lo que se vea deteriorado, en mal estado. Ya ha hecho una primera ronda donde no solamente se cambian, pues que es al final lo que más se ve, los asientos de los muelles o de los columpios, sino que también la parte que no se ve, pero que es la que realmente da la seguridad: tornillos estropeados, cuerdas desgastadas. Todo eso que nos garantiza a que cuando nuestros niños y niñas utilicen estos juegos, pues lo hagan con toda la tranquilidad. Y pues esto es la línea que el equipo de gobierno, esta empresa, continuará viniendo mes tras mes, y ya te digo, la línea que el equipo de gobierno quiere llevar, tener los parques en perfectas condiciones para que nuestros pequeños puedan disfrutar. Pero importantísimo lo que tú decías, Santa, que los reparemos está bien, pero sobre todo que los respetemos. Yo creo que es súper importante el que sea cívico, que luego hablaremos también un poquito de incivismo, es bueno, se tiene que comentar, aunque no sea agradable, respetar y poder disfrutar todos de todo lo que tenemos en Segorbe. Pues así es, adolescentes, también habéis sido niños y no queríais que nadie os estropeara los columpios. Vamos a finalizar hablando sobre la limpieza del municipio. Latas, colillas, el paquete de tabaco, la botella, los papeles, los plásticos, que parece que tienen patas, que a nadie se les ha caído, que nadie les ha tirado, pero nos encontramos, por desgracia, con muchos, incluso sillones, colchones, que han salido solo de casa también, han salido solos, han colocado en la pared, algo así, nadie ha sido, pero el caso es que crea una mala imagen del municipio. Tenemos papeleras, que es para algo, tenemos contenedores de basura, que es para algo, vamos a respetarlo, a nadie nos gusta. Obviamente también los excrementos de los animales, sabemos que si nuestros animales pudieran cogerlo, lo cogerían. Así que, por favor, un municipio limpio es un municipio que todos queremos. Y depende de todos, ¿no es así, Marisa? Depende de nosotros. Es la parte más desagradable, y date cuenta, hemos hablado de cultura, todo bonito, todo, que nos sentimos tan orgullosos de esta actividad que, como tú decías, tan amplia para todos los públicos. Hemos hablado de parques infantiles, pero a mí me entristece, pero tengo que volver a repetir esto las veces que haga falta. Has nombrado a los adolescentes. Yo tengo que decir que tenemos el grupo del CLIA, que ya he hablado de ellos en otras ocasiones, de los que nos sentimos súper orgullosos, que cuando yo me reúno con ellos, insisten en el tema tanto del respeto, se van fijando, date cuenta, les pasa como a mí, van dándose cuenta de lo que está estropeado, de lo que no está limpio. Ellos insisten muchísimo, y yo, antes de hacer cualquier actuación, hablo con ellos, se la cuento, escucho
Bueno, yo hablo ahora porque estoy con las concejalías de participación de parques y de limpieza, pero mis compañeros exactamente lo mismo. Lo tenemos en cuenta y luego se lo contamos, ellos lo ven y la verdad es que con las actuaciones que hemos hecho de los parques están contentísimos. Y vuelvo a cultura por hablar también del CLIA, porque antes se me ha olvidado decir que a principios del mes de julio teníamos programada la proyección de una película. Sony, bueno, no recuerdo si ahora Sony 2 es para Segorbe y Cómo entrenar a tu dragón para Cárnica o al revés, pero contamos con la colaboración del CLIA y con, por supuesto, el apoyo de la asociación Rosalea para que los niños nos digan qué películas quieren ver. Dirigimos el cine a ellos y ellos eligen las películas. Y esta proyección, como llovió, que bueno, pues nos fastidió el cine, pero nos alegró porque el tema del agua, ya sabemos lo que está ocurriendo y lo que nos está preocupando, pues bienvenida fue aquella lluvia, se ha pasado a este 18 de agosto. Y el día 8 tendremos la película en Cárnica. Y hablando de la Asociación Rosalea, ya están poniendo todo en marcha para el Festival de Cine que tenemos en octubre. Películas interesantes y, bueno, otra vez monólogos y actuaciones que nos van a encantar. Y ahora dejo ya esta parte y vuelvo a la que comentabas tú. A mí, bueno, me duele muchísimo el incivismo de pocas personas, pero que son las que afean nuestra ciudad. Cada vez hay más gente que nos molesta esto y yo ya la verdad es que no sé qué decir, pero seguiré insistiendo a ver si esta forma de actuar de ciertas personas se corrige. Lo que tú decías, no utilizamos las papeleras para lo que lo debemos de utilizar, que es tirar los botes, los paquetes. Si se fuma, apagar la colilla y tirarla también apagada, por supuesto, en la papelera. Y en cambio estamos viendo cómo se están utilizando para depositar bolsas de basura. Tenemos en la escalinata de la catedral, date cuenta, un sitio tan visitado, yo insisto, ya no solamente por las personas que las visitas, es por nosotros, por caminar por un pueblo del que nos sintamos orgullosos. Se ha convertido en el lugar donde varias personas depositan las bolsas de basura. Lo mismo ocurre con la que hay cuando ya entras por la callecita donde tenemos los comercios, se dejan ahí las bolsas de basura y en la papelera que hay en la plaza del ayuntamiento, justo al lado de varios bares y restaurantes, con lo que eso supone. También pasa en la Plaza del Monumento de los Toros, por algunas papeleras del casco antiguo y por otras zonas de Segorbe. Tenemos que recordar que no es el sitio, que si la policía los ve, los sancionará. Claro, nadie hace esto cuando pasa la policía, pero el mal ya está hecho. La imagen que damos es lamentable. Lo mismo ocurre con las bolsas de basura a destiempo, a deshora, a las 8 de la mañana, a las 11. Yo sé que esto es repetido de lo que dije en el programa anterior y en el anterior y lo volveré a decir las veces que haga falta. En los contenedores y luego el tema de los enseres. Tenemos dos servicios por parte del ayuntamiento. Uno, sacaré los enseres, colchones, sofás, lavadoras, los domingos por la noche. Avisas al ayuntamiento y el servicio de recogida el lunes por la mañana se encarga de recoger pues esto, que solamente estaría un ratito. Y también tenemos el servicio del ecoparque, donde se puede llevar. Nada, lo sacamos cuando nos parece, por supuesto no se avisa al ayuntamiento y nosotros intentamos siempre ir viendo un poco lo que hay y apuntándolo nosotros, pero claro, hay calles o hay zonas en las que no pasamos y ahí se quedan los enseres como si fueran un monumento desagradable, feo, en Segorbe. Por lo tanto, volvemos a hacer el llamamiento y vuelvo a hablar del CLIA. El CLIA lo anunció Ricardo, ha hecho unos vídeos pues denunciando todo esto.
queríamos presentar, así lo dijo Ricardo, ahora. Lo que pasa es que, claro, ellos tienen vacaciones y el que no está fuera de viaje con las familias, la verdad es que nos daba muchísima pena que después del trabajo que ellos han hecho no pudieran contarlo, ¿no? Y yo creo que al final lo pueden escuchar de mí, pero ya si se escucha de menores, de adolescentes, y no se les hace caso, será una verdadera lástima, una ocasión que dejaremos pasar. O sea que seguiremos insistiendo, tenemos una ciudad preciosa, una ciudad de la que podemos presumir, y que cuando recibimos visitantes, o vuelvo a decir, cuando nosotros paseamos por la calle, tenemos que ver estos pues, rincones tan desagradables que son por el incivismo de algunas personas. Pues así es, muchas gracias Marisa por reiterar en el tema y ojalá vaya calando en toda la gente que nos está viendo. Pues muchas gracias también por tu tiempo y por tu trabajo en pro de la ciudad de Segorbe. Muchísimas gracias a vosotros. Thank you.